Hola, hoy les quiero contar una historia muy triste. Hace poco surgió la noticia de una joven cristiana que se quitó la vida. Las circunstancias pasaron así. Primeramente, ella tenía un novio y ella estaba sirviendo en el camino del Señor. Vino el novio y yo no sé cómo hizo, le pidió la prueba de amor. El asunto está de que vino la joven cristiana y se entregó al novio. Después de haberse entregado al novio, vino el novio, la dejó y se desapareció. Entonces la joven, de tanto dolor que sentía, de tanta angustia por eso, por haber sido rechazada por su novio después de haber entregado su cuerpo completo a él, vino y se quitó la vida y se tomó un veneno que se llama gramosón, y entonces ella se quitó la vida. Y bueno, así pasó, y lo más lamentable fue que ella se quitó la vida acerca de esa situación. También, aparte de que nosotros podemos darnos cuenta que el enemigo lo que quiere quitarnos es nuestra relación con Dios. Si él quita nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, él nos quita todo y se aprovecha. Porque él primeramente te tienta, y si tú aceptas las tentaciones y tienes que pagar las consecuencias, pero después él te acusa y te dice que te vas a perder, que ya Dios no te va a perdonar. Entonces en ese lapso de tiempo es cuando pone una venda en tus ojos, que si tú no pides ayuda a Dios, si tú no pides ayuda a alguien cercano como a tu pastor o a tu familia, entonces va a acontecer esto y va a terminar en tragedia. Así que no te apartes de Cristo Jesús, y si por algún momento te has apartado del Señor, vuelve a Él, que mientras vivas tienes esperanza.